Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Final Fantasy VII. Lo dejamos en la historia de Nanaki, el perrete. Vamos, Red 13, básicamente. Odio las competencias que estoy aquí, son réplicas. Utilizo alguna de ellas. Me alegro por usted, señora. Si no me equivoco, lo tengo todo. ¡Oh! ¿Eh? Ah, porque no tenía dinero. Cierto, no tengo dinero. No tengo dineros. Tranquilizantes para curar la furia. Estuve vendiendo algunas armas. Carpa. Esto parece bastante útil. Esto. Para crear chocobos. Solo tengo dos, no sé. Y el oro de plata tampoco sé si me lo llegué a equipar. Fuerza más 10, anula el fuego. ¡Hostia, 4000! ¡Pum, para ti! ¿Y el talismán? Pero es anillo, o sea, para ti también. Para ti. Como hombre. Y ahora vamos a comprarle el colmillo este y el vulcano pesado. No voy a comprar las armas para los demás porque... aunque sí me he enterado que creo que al parecer... Creo que es Red 13. No, no me da el dinero. Mierda. Que quisiera hacer algo ahora de Red 13, entonces mejor tenerlo con su mierda. ¿Me raya o me raya? Blando, bomba TS. O sea, bomba tiempo, ¿no? Supongo. Cuento. ¿Vendo un aro de carbono? ¿O una poción X? No, me dan muy poco por eso. Voy a vender cuento, que es el arma de Aeris. Y cop. Es que es el joystick. O sea, aunque yo esté en el pad, es el joystick de mierda. Vale, eso para ponerse en la Red 13 porque creo que me hace falta ahora. Entonces, vamos a... Estado no, coño, equipo. Borde mariposa, que además esto tiene el crecimiento... ¡Ah, no! ¡No! Era la otra, era la de ladrón, que tiene el crecimiento doble. ¡Ah, oh, esto ya no lo tiene! ¡No! Y esto es todo peor, el aro de plata y el aro de carbono. Y tiene el medallón estrella por la muñeca de poder. Vale, sí, más fuerza, ¿por qué no? Lo que sí voy a hacer es utilizar estos ítems que tengo aquí. Que son... Esto para aumentar la fuerza, esto para aumentar la vitalidad. Y el espíritu, no sé el qué es lo que aumenta. La destreza, todo a Cloud Boy. A por el Mind. Main character. Pero no la subió la vida ni... O sea, el espíritu no sé exactamente entonces qué es lo que es. Vale, Barret sí que tiene. O sea, la tijera atómica es crecimiento normal. Vale, esto también es crecimiento normal. Pero es mejor. No quería confundirla. Ah, el oro de plata es mejor. ¿Y qué tengo yo equipo con Cloud Boy? Ah, tengo el oro de plata, vale. Vale, era con Tifa el aro de plata. Para adentro, más defensa, defensa mágica, o sea, defensa en general. Ya tiene un medallón estrella. Y esto. Y este tiene la capa blanca que le pone antirrana. Le voy a poner el antiveneno mejor. Y a Tifa no le he cambiado esto, que es crecimiento... Ah, esto tiene crecimiento doble, pero estos son 10 de daño más. Se va a poner conmigo, tío. ¿Qué? Se lo pongo, además son más huecos de materia. Porque ahora yo en materia... 5000... Fuego requiere 14000, joder. 8000, esa me la he equipado hace nada, si no me equivoco. He visto que al parecer las materias... O sea, porque al parecer cuando sube una materia al tope... Se crea un doble. Y rollo, la puedes vender. Y rollo, para la materia todos, que la tengo... Aquí... al parecer te dan mucho dinero. Entonces... Me interesa. Habilidad enemiga, la invocación Chocomog, revivir, sentir, mitificar y super PM. Y estos de super PM y super PG al parecer también son bastante útiles. 8000... Voy a poner super PM. Pero, o sea, la suya era el super PG, que es el que da vida. Y ahora aquí tengo algo más abajo. Nada. Vale, aquí este hombre, pero voy a poner el revivir, que ya está en proceso. Y creo que Tifa tiene dos huecos, ¿sí?
Pues le voy a poner... Tifa ya tiene una habilidad enemiga puesta. Equipa el comando golpe mortal. Ah. Comando robar. Efecto para todos. Barret ya tenía... Barret ya tiene un todos con curar, ¿no? Sí. Con un cura 2. Vale. Pues supongo que lo suyo sería poner a Tifa, ya que tiene hielo aquí. Quitarle este. Quitarle este y ponerle con el todos, ponerle hielo, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, robar. No tengo ninguna nueva, ¿no? No, solo tengo dos. Y aquí no sé, la verdad. Tiempo y... ¿Y algo más abajo? No. Tiempo y... Chocobo ya lo tengo a nivel 2, por cierto. La invocación. ¿Mitificar? ¿Sentirlo tiene alguien? Creo que Barret tiene sentir. Sentir. ¿Mitificar? No sé. ¿Me parece rico por 3? Ah, mira, lo están aquí. Están en la hoguera. Ah, pero están todos menos Barret. Ah, no, pero claro, porque están conmigo Barret y Tifa. Ahí, tengo esto activado. Es un lugar tan aburrido como pensé. Quiero ir a algún sitio. Vamos a buscar algo de materia. Uy. Cañón Cosmo. Aquí es donde nació Avalancha. Le prometí a mis muchachos que algún día, cuando salvásemos el planeta de los Shinra, todos iríamos al Cañón Cosmo para celebrarlo. Biggs, Wedge, Jesse, Chad. Ahora todos se han muerto por el planeta. Madre mía, el fuego, qué poder, ¿no? ¿De verdad? ¿Para salvar el planeta? Todos nosotros odiamos a los Shinra. ¿Tengo derecho incluso a continuar? ¿Me perdonarán alguna vez? Ahora mismo no sé realmente, pero sé algo. Si hay algo que pueda hacer para salvar el planeta o a la gente que vive en él, lo haré. Me da igual si es justicia, venganza o lo que sea, me da igual. Déjalos decidir por sí mismos. ¡Lo voy a hacer! De nuevo, Avalancha ha vuelto a nacer. ¡Guau! Wow. ¡Uy, no, 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 no! ¿Y el Kaizi? Me pregunto cuántos años han pasado, Dios mío, me trae recuerdos. ¿A Eris? Oh, me siento al lado. He aprendido un montón. Los mayores me enseñaron muchas cosas. Acerca de Cerra y de la Tierra Prometida. Estoy sola. Ahora estoy sola. Pero, ¿yo? ¿No estamos aquí? lo sé, pero soy la única Cerra. ¿Quieres decir que no podemos ayudar? Si tuviéramos un hijo... ¿Estas escaleras para utilizarla? Puto por 3. Uy, no quiero hablar. ¿Vale? Nanaki tampoco quiere nada. Tifa, supongo. Claro. Las hogueras son divertidas, ¿verdad? Te hacen recordar todo tipo de cosas. ¿Sabes, Cloud? Hace 5 años... Nada. Olvídalo, me da miedo preguntar. ¿Qué es esto? Parece como si te fueras muy lejos. Sois realmente vosotros. Es que el de acuerdo es right, que se puede traducir como de acuerdo o como verdad. Por así decirlo. ¡Ah! Me meto en el fuego. ¿Y qué se supone que haga? Va a ser maravilloso, yo me gustaría verlo. No sé lo que tengo que hacer. Porque he hablado con todos. Ah, vale, ahora desde la... Hace tiempo, cuando era muy pequeño, todos rodábamos esta llama. No, no te preocupes. ¿Qué ha ocurrido? Se trata de mis padres. Cuando hablo de mi madre, me lleno de orgullo y alegría. Y está bien, pero cuando recuerdo a mi padre, el corazón se me llena de rabia. Buggenhagen, ¿no puedes perdonar realmente a tu padre? Claro, él abandonó a mi madre muerta. Pero bueno. Cuando atacó la tribu Gui, huyó solo y abandonó a mi padre y a la población del cañón. Ven, Nana, aquí hay algo que debes saber. Puede que el lugar sea peligroso. ¿Podéis venir otra persona y tú? Dice Cloud.
Me llevo a... Por Dios, con el joystick, míralo. Míralo, es el joystick, no yo, ¿eh? ¿O Tifa o Barret? Lleva a Tifa. A la waifu. Haz un partido de tres. Me encanta. Queramos un partido político. Aquí, por cierto, hay una puerta. Ah, la del bar. Creo que el viejales ha venido por aquí arriba. Esto también lo sé, porque rollo curiosidades de Final Fantasy. Vale, tengo. Entonces sé... Sé que en esta zona hay un... O sea, el jefe de esta zona. Cago en la puta. La puerta esta, ¿no? Sí. ¿Estáis todos listos? Sí. ¿Nos vamos? Madre mía, el secret button. Muy bien, entrad, entrad. ¿Eh? ¿No vienes con nosotros, abuelo? ¿Pero estás loco? Eso es peligroso, ya te lo dije. ¿Queréis que un anciano como yo vaya el primero? Estaré justo detrás de vosotros. Madre mía, se metió dentro de mí el anciano. Entonces sé que el jefe de esta zona lo puedes matar de una forma peculiar. Y obviamente voy a aprovecharme de ello. Pero también es verdad que sigue su lógica. O sea, tiene... La gracia es que es lógico cómo lo puedes matar. Uy, no, no, no. Joder, qué bien se ve esta zona, ¿no? Apenas distingo un camino. Veo un cadáver. ¿Esto es algo? Este pedo tiene un aspecto extraño, déjalo como está. ¡No! Ábrela. Vaya. Quería ver qué pasaba. Atacar, atacar, atacar. Madre mía, vaya, vaya inútiles, ¿no? Y no he farmeado, diría. Madre mía, qué poderoso estoy, pero no he farmeado nada. También es verdad que los he pillado por detrás y por detrás hacen más daño. Ataque triple. ¡No! Me han envenenado a 13. Oh, no. Pena capital. He aprendido una habilidad. He aprendido una habilidad, ¿no? Me parece a mí. Materia, Tifa... Ah, habilidad enemiga... Mira, sí, he aprendido una. Pena capital. Madre mía. Qué crack. Vaya. Otra piedra que contiene enemigos. Magia y hielo para todo el mundo. Pena capital. Ah, me lo hacen ellos. Uy, he hecho el... Sí, he hecho el límite. Arma que atraviesa. Que por cierto, ya no he aprendido el... ¿Cómo era esto? Ah... Vale, vale, cambio de pausa, comenzar desde el cero los límites. Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo, creo que había más límites porque yo los he visto. Pero digo, qué raro que no me salen más. Es que no me sale el nivel del límite 2. O sea, aprendo nuevos. Y red 13 está en la B. Que por cierto, el nivel de red 13 es 21. Y le tengo que poner la plumita. Y a la vez... Un aro de plata. Y a la vez... Esto, que aunque no le va a hacer mucha de esto... Voy a poner sentir... Esto es una putada. Porque ahora este hombre no tiene... No tiene. Esto es una putada. El perrete viene sin... Viene sin materias. ¿O he fallado? Le he hecho hielo a uno. Vale, no, le he hecho hielo a todos. Ahí estamos. Se va a clavar para la izquierda solo. Oye, ¿quieren traer? Lo he abierto, pero no me ha dado... nada.
No sé. Fuera de cámara están envenenados estos dos igualmente. Me dan un huevo de experiencia, por cierto. No veo ningún indicativo de veneno ahí. Vaya. Parece que solo una no tenía premio. Ah, claro, no tengo a Cloud con... ¿What? Le aprendió pena capital. Ah, vale, el... Red 13 le aprendió pena capital. ¿Cuánta experiencia me ha dado? 780. Tampoco me han dado tanta. Uy, mierda, era por ahí. Aquí todo el mundo es un fantasma de la tribu Gui. Muerto en determinada batalla. ¿Determinada batalla? No han desaparecido los espíritus vengativos de Gui y no han podido volver a la corriente vital. Todavía tenemos que ir lejos. Vale, pues si es por ahí el camino, supongo que... Mierda. ¿Está petrificada, tifa? No. No sé qué ha pasado ahí. Suben bastante experiencia. ¡Oh! ¡No tengo cura! Tiene Ifrit, tiene lanzallamas y mal. Y pena capital. Puta vida, TT. Ah, tengo. Coño, tengo 20 super pociones. Esto es un señor empalado. La verdad, yo aquí he entrado ya. Solo uno. A tu casa. Pues... Sí, ya por aquí. Ahí arriba hay una materia. Ahí hay un cofre. Portal... Amo, también tengo un montón de éteres. Ya, Cloud ha metido ahí 500. Y 13 ha subido ya. Ha subido ya como dos niveles enteritos. Pena capital. Dan bastante experiencia, ¿eh? ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¿Ah? Pinchitos en la pared. Madre mía, trampa lo de Dark Souls. Ah, por el aceite este que está aquí en medio, ¿no? Supongo. Ah, efecto añadido. Pues te lo voy a poner a ti ya que estás. Añade estado de materia al arma o armadura equipada. La verdad, puta idea. Por alguna razón, ha hecho algo y no sé lo que ha hecho. Para vuestra casa. 1000 de experiencia, chaval. 1000. Me dan mucho. Ah, vale, si paso lento, no pasa nada. Vale. Pero por aquí, uy, no. Por ahí no hay nada. Era solo para la materia esa. Ah, yo creía que al menos el rayo lo tenía para todos. Pero no, no tengo nada para nadie. Con Cloud. Uy, aprendió. ¿Era el límite? Casi a nivel 2. Nivel de límite. No. Quizá una materia que ha subido de nivel. Ay, aún no he visto las nuevas. ¡No! Mierda. 1000 de vida ya, Tifa. Y Cloud.
Pero... El pad me trolea. El mando me trolea. O te mato. Otro. Van tres niveles a red 13 ya. Y no hay nada. Y debajo llega hasta este cofre, que es un... megáfono, ¿no era? ¡Oh, no! A casa. Uy. Me dan un montonazo de experiencia, en serio. Voy a tener que... que farmear aquí un rato. Éter. Buena lava, por cierto. No sé si eso supone que es lava o... ¿o qué? Y ni nada, ¿no? Me venía con la pena capital. Ya por fin, ayer, anoche, me terminé de ver House. Otra vez. Completa. Ya he complementado mi... mi de esto navideño. Puede ver, esta cueva lleva a la parte posterior del cañón Cosmo. Desgraciadamente para nosotros, los Gui eran más numerosos. Si hubieran atacado por aquí, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad. Sigamos. Aquí tampoco hemos dicho que haya nada, ¿no? Nah. Que con barre de aquí... de 13 me sobran este combate. Voy a utilizar. Míralo, míralo, míralo. Es que me dan prácticamente 1000 de experiencia. O sea, un huevo. Uy. Uy, ¿y esto? Wow, adivina el camino, pero ves lo que hay detrás del camino. Porque veo dónde lleva el túnel, prácticamente. Pero... ¡wow! Buenísima. Ah, quizás alguno me lleva... quizás alguno me lleva ahí a la parte esa. Arma que atraviesa. Pues no prepara el ataque. Vale, ese me lleva ahí. ¿Y cuántos enemigos? Tifa, mi niña. Tifa, mi niña. Tifa, ataca. La última. 1200. Ridículo. ¿Y el del medio? Vaya. El del medio no me lleva a nada. Pero estos dos caminos de los laterales sí que me llevan a... o sea, son los que me llevan a los caminos. Vale, voy a meterme primero por... ¿por este? Me da mal rollo esa tela de araña ahí en medio. Va a pasar algo. Éter, éter. Efectivamente. Hostia, vaya bicho, ¿no? Como te saco ahí, Frit. Pum. Pum, pa' tu casa. 1060 de vida. Venga, ahí, Frit, compañero. Tampoco hace mucho la invocación, ¿eh? O sea, 650. Bomba aguijón. ¡Hostia, 800! ¡800! Haz de espada.
Si así lleva una navaja, pero... O sea, lleva un cuchillo, pero en grande. ¡Ya! ¡Hostia! ¡Hostia, mil! ¡Su puta madre! 290, vaya desgracia de experiencia. Vaya desgracia de experiencia. Dios, que voy a cámara lenta. Ay, he atacado con tifa normal. No quería. Todos. Efectivamente, lo de antes fue una materia también. Materia, 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 todos. Nivel 2. No hace nada. La otra todos la tenía Tifa, ¿no? Bueno, de hecho creo que Barret también tiene otra. Pero esta ya está en nivel 2. 1490 de experiencia. 4500. Vale, aquí llego aquí. Que esto no es nada. No puede ser. O sea, tiene que ser... Este camino tiene que ser para... Ahí está. Para coger este cofre. Anillo Hada. Anillo Hada. Ah, no es... Antiveneno y antioscuridad. Te lo pongo a Tifa. Asumo que va a ser útil para esta zona. Ahí estamos. No quería gastar el... El límite con un bicho que está prácticamente... Tío, en serio, un huevo de experiencia aquí, ¿no? ¡Ay! ¿Entra en la serpiente? No. Que ahora viene araña. Hay más de una, voy a matarla toda, obviamente. Pero antes... Para ti. Y ahora ese cofre de abajo a la izquierda, que tiene también un túnel, se pillará desde la derecha, supongo. ¡Oh! ¡Hostia, es triple ahora! Antes era doble, ahora es triple. Golpe agua, su puta madre. Una desgracia de experiencia, un mini jefe. Ah, es del turbo. Chachi Wise. Echo de menos a Barret y su cura. O sea, ahora para esta no tengo el límite cargado. Es lo jodido. Madre mía, ataque por todas las bandas. Ifrit y Barret ha subido de nivel. Y Red 13 ha subido de nivel. Voy a quitar esto. Bueno, espérate que empiece. Ahora. Atacar. Fuego. Hielo. No. Bastante fea la araña. 400. Dos bomba aguijones, lo que hace daño, de verdad. Ha hecho el límite. ¡Boom! ¡Ha muerto! 110. Cuidado. ¡Ha muerto! ¡Qué pinche furro! X. Ya por aquí ni nada más oculto, ¿no? Que de gente. Pero vamos, las culebras mueren de un hielo y ya está. Golpe del fin ganado. Madre mía. Con los ataques acuáticos.
Pues mira, el 13 va ahí con el límite. Al jefe, prácticamente. Uy, tres pociones súper. Bien. Bien, 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 bien. Este guerrero atravesó la cueva totalmente solo, luchando contra los agresores uno tras otro. Abuelo, aquel guerrero... Estamos casi allí. Madre mía. Me transmite buena vibración en la cara esta. ¿Qué es esto? Abuelo, ah... Después de la muerte, los fantasmas de los Gi como aire estancado. No puede ser. Madre mía, está vivo. It's alive. Me ataca el espíritu de un indio. ¿Qué pasa con este espíritu del indio? Pasa básicamente tomar. Pasa, como sabéis en los JRPGs, la mayoría, cuando te ponen a un muerto viviente o a una especie de zombie o un revivido, si curas al zombie, le haces daño. ¿Qué pasa si utilizo un elixir que es algo que te cura toda la vida en un no muerto? Le haces lo contrario, lo matas entero. Es bastante gracioso. Por eso digo que puedes matarlo de un objeto, básicamente. Por eso digo que tiene su lógica. Típico los no muertos a los que los curas y en realidad les haces daño porque... ¡Ah! ¡Magia sagrada! ¡Vara Wither! Gracias, Cloud. Gracias a ti hemos sobrevivido de alguna manera. Nanaki, también te has hecho fuerte. ¿Sí? Parece que no fue una equivocación traerte aquí. Ven, hay algo que quiero enseñarte allí mismo. Hay una materia. Materia gravedad. Vale, pues se le voy a equipar al perrete. Uy, tengo a Tifa. Sin éter, pero vamos, no es necesario porque supongo que ya saldremos de aquí, supongo. Se viene. La auténtica historia del padre. ¿Esto es? Supongo. El guerrero que luchó contra los Gi. Incluso les retuvo para que no dieran ni un paso en cañón Cosmo. Pero nunca pudo regresar a la ciudad. Míralo aquí. Mira a tu padre, el guerrero Seto. Madre mía, otro perrete. Murió ahí de pie. Como cabeza cinemática. ¿Ese es Seto? Seto siguió luchando contra la tribu Gi aquí para proteger este cañón. Incluso después de las flechas envenenadas de los Gi petrificó su cuerpo. ¿Ah? Incluso después de que todos huyesen, Seto siguió protegiéndonos. Y sigue protegiéndonos incluso ahora. Incluso ahora. Pensaste que era un cobarde y huyó, pero solo él arriesgó su vida para proteger el cañón Cosmo. Este es tu padre, Seto. ¿Es Seto? ¿Lo sabía mamá? Lo sabía. Ambos me hicieron prometer que mantendría esta cueva cerrada. Me pidieron que la sellase yo mismo y que no se lo dijese a nadie. Dijeron que debemos olvidarnos de esta cueva. Cloud, ¿podrías dejarnos solos a los dos? Y dice Cloud, no, me quiero quedar y enterarme de... Nanaki, quiero que sigas el viaje con Cloud y los demás. Abuelo. Escucha, Nanaki. Cloud dice que están intentando salvar el planeta. Sinceramente no creo que se pueda hacer. Incluso si parasen todos los reactores del planeta, solo se retrasaría el final. Incluso si detienen a Sephiroth, todo perecerá. Pero Nanaki, últimamente he estado pensando... He estado pensando que si habría algo que podríamos hacer nosotros, como parte del planeta, algo para ayudar al planeta que ya está sufriendo. Independientemente de lo que suceda, ¿no es importante intentarlo? Estoy luchando contra el destino. Soy demasiado viejo para hacer algo al respecto. Este año cumpliré 130, madre mía. Por eso, Nanaki, quiero... Tienes que irte con ellos. Hazlo por mí. Abuelo. Iré a mostrarte a tu verdadero padre antes de que te fueses. Estoy tan contento de que hayas regresado mientras aún estoy con vida para mostrarte. Abuelo, no hables así. No quiero pensar en la vida sin ti. Bueno, he tenido una larga vida. Abuelo, tienes que vivir. Me ocuparé de ello.
Veré lo que está ocurriendo en el planeta y regresaré para explicártelo. Nanaki. Soy Nanaki del Cañón Cosmo, el hijo del guerrero Seto. Regresaré convertido en un guerrero digno de ese noble nombre. Por favor, abuelo. Es el padre de... ¿Padre? De Seto. ¿Seto? ¿Con sus lágrimas? Ha llorado, madre mía. Está llorando. Sad. Madre mía. ¿Debemos seguir? Así que es eso, Red 13. Así es como funciona. A veces ha sido útil. Oh, se queda, pero volverá, supongo. A ver, yo quiero saber cómo quitarle las materias a quien tiene materias. No quiero que las tengan, básicamente. Materia Barret sigue teniendo sus mierdas. Pero ves, las que le he dado al perro las tiene el perro. Quiero... ¿Estoy curado? No estoy curado, pero qué desgraciado. ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? Necesito curarme, pero no sé dónde era. Aquí está mi trabajo, si tengo ni todas las células libres, que se han dado niños muchas cosas. ¿Dónde era? En la... aquí abajo. ¿Esta era la posada? Posada del cosmos, vale, sí, 100. This is the posada. Sanos cual rocas. Pues nos piramos, asumo, ¿no? A Barret ya le equipé sus mierdas. Esperadme, yo también voy. Cloud, por favor, cuida de Nanaki. ¿Qué ha ocurrido? Creo que ha crecido un poco, eso ha ocurrido. ¡Ay! Vale, siempre que necesites mis conocimientos. Vale. ¡Oh! Funciona el joystick solo. ¿Y ahora dónde voy? Otra vez, me cago en el joystick de mierda. Pistola arena. Bueno. Otra vez. Madre mía. Yo quería ver. O sea, quería coger a Red 13. Ahí. Cambiar esto un momento. Coger las materias y quitárselas. Porque es raro que no me haya preguntado esta vez, cuando he sacado Red 13, por quitarle las materias. Y a Eris también le voy a quitar las materias, que sé que también las tienes. Creo. Ah, no las tienes, vale. Vale. Pues ahí. Y ahora creo que tengo algún inútil por aquí. Envenenar, chivas, revivir, sellar. Sentir combate. Parece que lleva barret de apoyo, rollo de support. Hielo, el golpe mortal, el mitrificar, tiempo... ¡Ay! Ah, era el efecto añadido. Lo que quería, mira, se lo pongo a Cloud. No empezó a meter a la equipada. Asumo que es para ponerlo con un... Uy, por aquí no puedo pasar. ¿Por aquí? Es que ahora no sé dónde tengo que ir. Después del cañón cosmo este. F7. A ver, que no me hace mucha gracia, pero... Vale, después de que me ha gustado, se me ha gustado el momento de...
Hay un río que tengo que cruzar. ¿Pero por qué no os morís? Os pregunto. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que me hace? ¿Pistola arena esa es como ataque arena de Pokémon? Que hace que mis ataques fallen. No, por ahí es que no puedo ir. Ah, vale, por aquí, ¿no? Que hay rampita y todo. Un pingüino. Bombardeo rabia. Buena. 900. Madre mía. Supongo que por aquí tiene que haber algún río que pueda cruzar. Sí. Por aquí llego a dos pueblos. Y aquí detrás parece que me he dejado uno. Pero asumo que ese de ahí atrás es el cañón combo. Ni falta que hacía. ¿Me ha dado 4.000 de dinero? El pueblo que sale está aquí en el mapa, es el cañón Cosmo, ¿vale? O sea, por aquí no hay nada más, ¿no? Supongo. Este cachito de isla de... Aquí tiene que haber algo importante. ¡Uy! Chia, me ha quitado un poco... Me ha hecho un poco de daño. El bicharraco ese, pero me ha dado una mierda de experiencia y todo eso. A ver si por aquí quizás hay algo. Estoy en furia. Tranquilizante, tranquilizante. ¿Por qué suena aquí tan raro el audio? A ver si hay algo por aquí, en este cachito. Tiene pinta de haber algo. Y esto lagarto parece que podía aprender algo de ellos, pero tampoco aprende nada. También es verdad que si no tiras la habilidad a Tifa, en principio no la aprende. So... Vamos a cruzar el río. Dicho la arena, a ver lo que hace. No he fallado. Uno. Ah, me reduce el daño. Qué puta cosa. Es que ahora muerto. Ahora sí. Ahora sí. Por aquí. Aquí llego a otro pueblo. Que o es aquí o... Tiene que ser aquí, asumo. Barret también tengo que mirarle los de nivel 2. A ver si ya los puede aprender. Casi. Límite de Barret. Sí. ¿Qué? Supone que estaba completamente quemado, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es el pueblo de Cloud? Eso pensaba yo. Coño, entonces esto es nivel... ¡Ah! Vale, o sea, me dio un lapsus mental, creo. Y confundí Calm con el pueblo de Cloud. Con Nibelheim. Que al principio lo dije, dije, coño, este pueblo se parece al de... El pueblo este renovado se parece al de Kingdom Hearts. Que de hecho se parecía al de Kingdom Hearts. El pueblo de Calm, creo que era. Y lo confundí con Nibelheim, coño. Entonces, ¿por qué todavía está aquí mi casa? ¿Qué demonios está pasando? ¿Es esto un sueño o algo parecido? No estoy mintiendo. Recuerdo el calor intenso de las llamas. Ah, vale. Hostia, pues sí que vivía lejos, Cloud. ¿Y puedo hablar con eso o qué? No me... Hola, bienvenido, dame una habitación. Adelante. Ahí. ¿Qué ocurre? Se creía que esta ciudad había quedado reducida a ceniza hace 5 años. ¿Qué está ocurriendo aquí? Señor, no digas cosas tan tremendas. Nací y me crié en esta ciudad y lo que está contando no ha ocurrido jamás.
Estás mintiendo. Lo siento. Es tan desagradable. Y aún así, voy a pedirte que te marches. ¿Ojo? ¿What? Un hombre con una capa negra. Tiene todo un número 6. Tiene algo. Super suerte. Debo irme a la Unión. Debo irme a la Unión. What? Y tiene un 6. Otro de estos con un número. ¿Dónde estaba Sephiroth? Estaba aquí mirando. ¿Sabré el de la capa negra? Sigue ahí. Vaya referencia a Kingdom Hearts 1 con Ansem cuando va encapuchado. Madre mía. Una tienda, pero la tienda directamente no me dice nada. Voy a comprar algunos. Bonita ciudad. Llevamos mucho tiempo haciendo negocios por aquí. Están mintiendo. ¿Tienes algo que hacer en esta ciudad? ¿Y qué me dices de haber nacido y crecido aquí? Estuve aquí hasta que cumplí 14 años y no me acuerdo de ti. Me encanta mentir. Nada. Ah, ¿sí? Sí, otro señor con capucha. Tiene todo con el número 12. Tiene algo. Elixir. ¿Puedes oírme? La voz de Sephiroth. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Uy, el perrete! Esta era la mía, ¿no? ¿O era la de Tifa? Esta era la de Tifa, ¿no? ¿O no era la de nadie? ¡Ay, Dios! Super suerte, pum. Super suerte es una materia o un objeto. Efecto añadido, cumplir sentido, ¿verdad? No. No parece ser un. No parece ser una materia. ¿Me dirá algo esto? Poción, soldado, fuente, suerte. Aumenta la suerte. Pum. Quizás es eso. Poción X, vulcano pesado. ¿Cómo que es eso? Buenas, Caster. Ah, vale, esta era la de Tifa. ¿Puede ser? Era súper tocha. Sí, esta era la de Tifa y la mía era la chiquitita de al lado. Debo conseguirlo y llevarlo a Sephiroth y después fundirme con Sephiroth. Número 5. ¿Qué coño tienen que ser los putos números? Y un tatuaje con número 11. Ether Turbo, debo unirme a la Unión. Asumo que son fantasmas o algo así, ¿no? Esta gente. Los espíritus de la gente que murió en su día aquí. Cuando se quemó el sitio. O quizá que se lo están inventando. Número de tatuaje 4. Puño de platino. Ojo. ¿Dónde estás, Gran Sephiroth? Gran puño, ojete. No era este, era puño platino, ¿no? Puño platino que baja en 2% el ataque. No, y en 8 en ataque normal, vale. Pero tiene crecimiento doble, eso sí. O sea, más materias. Tifa, es tu cuarto, mi niña. Informe para el profesor Hoy. Que por cierto, hoy yo estaba en la playa de Goldsouser. No, Goldsouser no, de Costa del Sol. Y no interactué con él, tío. O sea, te dice algo, pero ya está. Informe de la actividad del clon 1. Report. Por desgracia, no quedan clones en esta ciudad. Como se indicó anteriormente, los clones parecen sentir algo, pero solo dicen Unión o Sephiroth y no muestran otro signo de actividad. Segundo informe de confidencial. Un total de 8 personas han visitado esta ciudad en el presente trimestre. Afortunadamente, ninguno de ellos sabía nada acerca del incidente ocurrido hace 5 años. Por lo que nadie sabe que la ciudad ha sido restaurada exactamente tal y como era hace 5 años. Nuestros propios empleados disfrazados de ciudadanos locales han mejorado en su capacidad de actuar y no nos han informado de ningún incidente hasta ahora. Wow, me alegra que haya una carta ahí que me explique todo esto. Me parece maravilloso. ¿Y el piano?
Tocar el piano, tócalo. Bien, ¿qué os ha parecido? ¿Ya me acuerdo? Ah, vale, que toco yo. ¿Todos los botones hacen algo? Sí, parece que todos hacen algo. Fin. Tócalo, se me ha olvidado. Hostia, me da todas las teclas, chaval. L, O, R y A, Sol. Hostia, toda la... Hostia, chaval. Toda la... Ahora, señor Tifa, ha salido un guild del teclado. ¿What? ¿What? What? Hay un momento, que mira la guía. A ver si hay algún secretillo que tenga que... Que tenga yo que saber de esto. IFF7... Me sigo sin fiar mucho de cruza de la casa de Tifa para conseguir su límite de nivel 4. Tenemos que conseguir los límites los de nivel 4 para cada uno de los personajes. Estos niveles son tan fáciles que no merece la pena mencionar cómo se obtienen. Tifa, ve a la casa de Tifa en nivel y toca el piano. Tienes que pulsar los siguientes botones. X cuadrado triángulo L1 más cuadrado. Y tendrás que tener a Tifa en tu equipo para así conseguir el evangelio final. What? ¿Cómo se traduce esto en botones del mando de la Switch? Espérate, a ver, botones. X cuadrado, triángulo, L1 más cuadrado, X cuadrado, triángulo, L1 más X, círculo, X cuadrado. Vale, no equivale. No equivale a lo mismo. Hostia, chaval. Nunca le agarré el rollo a los Final Fantasy de antes. Yo como salí el remake me apetecía jugar al 7. A ver. Se deja jugar. Dentro de lo que cabe se deja jugar. FF7, Tifa, 24, Switch. A ver si me dice cómo son los botones, pero en la Switch. Zona de batalla para conseguir 32 puntos en la zona de batalla, así puedes comprar el premio. Y esto es para más adelante, ¿no? Aeris. Vamos a formar ayuno cogiendo el barco de la Costa del Sol. Tifa, el cielo, vale. Siguiente código, la versión de Nintendo Switch. Vale, 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 vale. Se viene, espérate, voy a salir. Joder, anda que para adivinar esto. A. I. X. No, he fallado ahí al final. Al final he fallado. Toca. Vale. A ver. A, I, X. L, X. A, I, X. L, A. B, A. Y, A. Hoy esperamos hasta regresar a Nibelheim más adelante en la historia. Una vez ya repetimos el proceso. Hostia, espérate, que esto era en el pas. ¡Ay, Dios! No crean su caso durante el flama que Cloud tiene el episodio de Nibelheim. Ayer hemos conseguido su habitación con la tecla. ¡No! Tenía que haberlo hecho en el pasado. ¡No! Ya no puedo pillar el límite 4 de Tifa. ¡No! Que por cierto, Tifa no dice nada por estar en su casa. Tifa, compañera, que estamos en tu casa. Ya, vaya esquina. Ah, bueno, eso ya estaba antes. ¡Jo! Me quedo sin el límite de Tifa. ¿Y Cloud va a decir algo por entrar en su casa? Debería, ¿no? ¡Ojo, la madre! Es mentira. Cuéntame tu historia. Viví en esta casa hasta que cumplí los 14.
No, pero esta casa se quemó completamente. ¿Estás loco? ¿Para decir esas cosas? Sal de aquí. Supone que es tu madre. Compañero Cloud, ¿por qué no dices nada? Ni él ni Tifa. Aquí ya entré yo, ¿verdad? Sí. Hostia, ¿puedo entrar a la mansión en Shinra esta? Gran Sephiroth está cerca, dentro de la mansión. El llamo Sephiroth llama. Cambia la música. Yo necesito de todos aquellos que se cruzan en mi investigación, incluso ese de los turcos. Le modifiqué científicamente y le dormí en el sótano. Si quieres encontrarlo, busca en la zona. Pero esto no es más que un juego que inventé. No tienes que participar si no quieres. Mueve con cuidado pero rápidamente el disco de la caja fuerte. Tienes 20 segundos. No puedes pasar los números mientras estás girando. Las cuatro pistas de los números son... ¿Por qué habré cerrado la guía? Guía FF7. A ver, que no tengo ganas de... Que me plantarme la cabeza con estas mierdas. Nibelheim... Vale, una vez hayamos explotado bien. Buena esa, en vez de explorado. A la mansión de Shinra. En el segundo piso encontramos una caja fuerte a la posición de la izquierda, cuya combinación es... Tenemos que pulsar el botón para confirmar y hacerlo antes de 20 segundos. Para hacernos saltar un boss muy fuerte, porque tenemos que estar preparados. Ay, mierda, pues menos mal que lo leí yo. La tapa de la caja con más oxígeno. Detrás del piano. Ah, los tres números, ¿no? El crujido del suelo junto a la silla de la segunda planta. Luego izquierda cinco pasos. Mueve hacia arriba, izquierda dos pasos y tres. Vale. He visto el código, básicamente. Pero quiero ver. Quiero ver. Porque no hay por aquí ningún sitio para guardar y no he guardado tampoco. El dime también tendrá estas partes. Ni idea. La verdad es que ni idea, solo, o sea, el único trailer que no he visto ha sido el último, pero por ahora he visto todos los demás trailers. Y por ahora solo han enseñado lo que es un poco de Midgar. Porque supuestamente el Final Fantasy VII Remake se va a vender por partes, por así decirlo. Entonces... A ver, no sé exactamente ni lo que nos van a vender con este Final Fantasy VII. Que vaya tío, ¿no? Rollo, puede que este Final Fantasy VII se va a vender como por episodios, como si fuera Life is Strange. Uy, se cae. Pero asumo que tendrá esto también, pero de diferente manera hecho. Además, se supone que esa gente de negro son clones, o sea, son clones fallidos, por así decirlo, o algo así extraño. ¿Esta es la caja fuerte? No, fuente magia. Esto voy a organizarlo por tipo. Y ahora quiero ver qué coño es eso que he conseguido. Fuente magia. Aumenta magia. Perfecto. Perfecto. Más claro imposible. Bajo allí donde estaba Ser. Uy. Halloween. No sé, sí, o sea, yo también tengo mucha curiosidad por saber cómo van a hacer ciertas partes. Porque hay una parte en la que Cloud se disfraza de mujer. Una parte donde literalmente intentan tirarse a Cloud. Entonces, vale, esa es la caja fuerte. Vale, esa es. Entonces, tiene el juego tiene muchas zonas. O cuando Cloud se infiltra y tiene que hacer lo del baile de. El baile este del soldado de. ¿Cómo se llama? El desfile. El desfile. Y no, a mí tampoco me hace mucha gracia la parte de que nos van a vender el juego por capítulos. Pero ya te digo que no sé cómo van a hacer eso de vendernos el juego por capítulos. Compañero, por favor.
Que sí, que es una balanza y que a lo mejor... ¡Ey, recibe daño! Puede que sí o puede que no. Lanza enemigos. Vale, la caja fuerte. Magia Barret. Cura 2. Joder, pero si el cura 1 ya cura enterito prácticamente. Y ahora no. El éter para Tifa. Vale. Voy a poner el código. Que es... Ah, pero son 4 dígitos. Abrirla. Vale, es 36 derecha. 36 derecha. 10 izquierda. 59. ¡No! Derecha. ¡Ah! Fracaso. Lo he hecho mal. Hostia. Puedo repetir, ¿no? Va, 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 va. 36 derecha. 36 derecha, 10 izquierda. Izquierda, 59 derecha. 50 al revés. ¡Ah! Ese 59 se me resiste. ...36... ...10... ...59... ...no, ¿what? ¿Cómo que 36? Que son dos a la derecha, ¿qué cojones? ¿Qué me he equivocado yo? 36... 10, 59 y 97. ¡Pum! Me da una materia y un combate. ¡Toma! Supuestamente un bicho súper fuerte. Vamos a sacar la Shiva. Vamos a sacar la Ramu. Y ahí, Fritz, chaval, las tres invocaciones para tu cara. Vamos a acelerar un poco aquí a la compañera. Porque es que hacen una mierda de daño. Madre mía, Ramu. Primo. Y ahora ya podemos atacar normal. Pero bueno, las invocaciones no hacen daño. Son para más que eso, son para matar en área. Que vaya, vaya guantazo, ¿no? ¡Quita! ¡Oh, por Dios! Puto joystick. Magia cura, todo el mundo. Magia, nada. Habilidad enemiga. ¿Qué hace Pena Capital? Pena Capital a mí me mata. Hostia, ahora es solo un lado. Ahora es full morado. ¿Lo matará también en 60 segundos? No lo parece. Lo cual me decepciona. 59, me le hago poquísimo daño, por cierto. Mientras que él a mí, ¿no? A ver, podría probar la magia. ¡Hostia! Elemento, pluma fénix, cloud, habilidad enemiga, matra. ...200, bueno. Aunque tenía que haber curado con Barret, porque si no... Efectivamente. ¡No! ¡No! ¡No, mongola! A ver, voy a hacer... Coño. ¡Ah, no revive!
Ah, qué mierda. Lo siento, he hecho transfullerías ahí otra vez. ¡Hostia, mil! ¿Qué te las creí yo? No. Momento. ¡No! Lo siento. Me hace un huevo de daño. Hostia, he hecho dos mermas, chaval. Buenísima. Haz de espadas un huevo de daño, por cierto. Al otro bicho. 340. Bueno. Y Claudio chupa los rayos. Elemento. Es que pluma de Fénix tendría que marcar solo al que está muerto, no empezar desde el personaje inicial. Y ahora se muere Barret, tío, es que me cago en tu vida, bicho de mierda. ¡No! ¡Y le he tirado! Es que está muy mal hecho. Es que está muy mal hecho. Estoy... ¡Oh, Dios! Cloud. Para arriba, mi niño. ¡No! ¡Ay, no he podido! Tú que ya jugaste ambos, ¿cuál se te hace...? Me... ¡Hala! ¿No? ¿No cuela? No cuela. Por Dios. Es que juego en contra de mi propio mando. Es que el mando es un enemigo más de este juego para mí. O sea, lucho contra el mando. Así no puedo. Tú que jugaste ambos, ¿cuál crees que se te hace mejor, Bastión o Transistor? Yo no he jugado a ambos. Yo solo he jugado... A Bastión es el único que no he jugado de esta gente, de Super Giant. Precisamente Bastión quería jugarlo. Lo tengo... De hecho, lo instalé para grabarlo. ¡Oh, el mando me tiene negro! Mira, pum. Oh. Boom. Entonces yo obviamente te iba a recomendar Transistor, porque Bastión no lo he jugado aún. Y todavía no tengo instalado para jugarlo. Y Hades pues lo jugaré cuando esté entero. Pero claro, Hades es un roguelike. O sea, Hades... La línea en la que el juego acaba está menos definida. ¡Hala! Que le haré tan poco daño. Asumo que habrá alguna magia con la que le haga mucho más daño. Vamos a probarlo, de hecho. Rayo. ¡Hostia! Vaya. Justo lo mata. Buenísima. Como no soy, ¿no? Me mata la primera. Meteo abatida. Ojo. Ojo. Mem cósmica. Es que los dos están de ofertas en la Switch. Toma, Odín. Y la llave del SOT. Ah, había que hacer eso. Por cojones. ¿Y hago esto? No se curan, ¿no? No. Buen intento. Coño. Ya digo, o sea, el mando cada vez está peor. Me hace falta el curatocho. Pues ya digo, por mi parte te recomiendo Transistor porque no juego a Bastión, pero Bastión también dicen que es muy buen juego. Mando, te mando a tomar por culo. Quiero mandar ya el mando a reparar. Fire Emblem, por cierto, por fin me lo acabo ya. Creo que me lo acabo mañana. Pensaba que me quedaban como 6 o 7 horas de juego y me he equivocado. Al parecer, bueno, hasta que no hice el último directo no lo sabía, ¿no? Pero al parecer no.
Me quedan como 4 horas y posiblemente menos. Depende de la velocidad a la que vaya. Y que por fin me voy a acabar Fire Emblem, por Dios. Por Dios. Por Dios, date quieto. Me ha metido mutis a Cloud. 800. Se ganaba mucha experiencia en la cueva de los fantasmas. ¿Y esta puerta? ¡Ah! Ahora puedo entrar. Que por cierto, era un bicho muy jodido y era obligatorio matarlo, ¿eh? Vas a hacer un boss muy fuerte porque tenemos que estar preparados. Jefe criatura, lo primero que tenemos que hacer... Tiene 2 fases que reconocer el monte, su aspecto físico y el cuerno. En la segunda parte será lo mismo pero con magia. Recomendamos el uso de hielo 2. Ah. Unos consejos son paralizarlos con magia y usar las invocaciones que tengamos, además de los límites y los ataques adecuados. Físicos y magia cuando toque. Al vencerlo tendremos el límite 4 de red 13 y la materia Odín. Ah. Hostia, tengo el... Ah, creo que la llave la he utilizado para abrir esta puerta de aquí. Abrimos la puerta de la biblioteca, nos terminamos la todo. Con un par de veces con Vincent. Ahí podemos ir a la biblioteca para encontrarnos con cosas. Colmillo de vampiro. Pero es un elemento. Odín. Ya digo, las materias son un poco una caca. Voy a ponerme a Odín. Es Odín después de todo. Puma. Despertadme de la pesadilla. ¿Quién es? No sé quién es Vincent. No te he visto en mi vida. Debes marcharte. ¿Estabas teniendo una pesadilla? ¿Quién pregunta? Yo te desperté. Deberías estar muy agradecido. ¿Pesadilla? Mi largo sueño me ha dado el tiempo para expiar. ¿Qué estás diciendo? No tengo nada que decir a los extraños. Largaos. Esta mansión es el origen de tu pesadilla. Puedes jurarlo. ¿Qué cosa tan rara? Habla de Sephiroth. Como dijiste, esta mansión es el origen de una pesadilla. No es un sueño, es verdadero. Sephiroth ha enloquecido, descubrió secretos ocultos en esta mansión. ¿Sephiroth? ¿Tú conoces a Sephiroth? ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡Coño, es el de rojo! ¡Hostia, este tío es un vampiro! ¡No jodas! Empieza tú primero. ¡Coño, es verdad! ¡Ya sé quién es de la película de Final Fantasy VII Advent Children! Le ha contado lo que ha pasado. Sephiroth sabe que fue creado hace 5 años y conoce el proyecto Génova. Había desaparecido, pero no ha vuelto recientemente. Ha acabado con muchas vidas. Estaba buscando la tierra prometida. Ahora te toca a ti. Lo siento, no puedo hablar. ¡Eres un maldito mentiroso! Al escuchar tus historias me he cargado con otro pecado. Ahora me asaltarán más pesadillas, más de las que nunca tuviera. Ahora marchaos, por favor. ¿What? Buenas noches. Lol, ¿quién eres? Al menos dinos tu nombre. Yo formaba parte del departamento de fabricación de Shinran Investigación Administrativa, también conocido como los Tur... ¡Era un turco! ¡Ojo, que suena el equipo, Vincent! Vale, yo recuerdo que jugaba un juego de este tío, que no recuerdo el nombre del juego, Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus, que era una especie de juego en tercera persona, un shooter en tercera persona, creo, ¿eh? No me acuerdo. Vincent, ¿los turcos? Anteriormente de los turcos, ahora no tengo ninguna afiliación con Shinra. ¿Y tú? Cloud, antiguo miembro de Soldado. ¿Tú también estabas con Shinra? ¿Conoces entonces a Lucrecia? ¿Quién? Lucrecia, la mujer que dio luz a Sephiroth. ¿Dio nacimiento? ¿No era Génova la madre de Sephiroth? No es que sea completamente errónea, pero es solo una teoría. Nació de una dama de gran belleza. Esa dama era Lucrecia. Era la asistente del profesor Gast del proyecto... la bellísima Lucrecia. ¿Un experimento humano? No había forma alguna de cancelar el experimento. No pude detenerla. Ese fue mi pecado. Dejé a la que amaba, a quien más respetaba, enfrentarse a lo peor. ¿Por si empezaste a dormir en una caja? ¡Venga ya! Y se durmió. Déjame dormir. ¿No tengo que hacer nada más con Vincent?
Un par de veces con Vincent. Este año podemos ir a la biblioteca y reencontrarnos, ¿vale? No, no hay que hacer nada más con Vincent, al parecer. El laboratorio. ¡Hostia, Sephiroth! ¡Sephiroth! Estar aquí despierta mis recuerdos. ¿Vas a participar en la unión? Ni siquiera sé de lo que es la unión. Genova estará en la unión. Genova se integró en la unión para convertirse en una calamidad de los cielos. ¿Genova? ¿Una calamidad de los cielos? ¿Quiere decir que no era uno de los ancianos? Ya. No creo que tengas derecho a participar. Iré al norte pasando Monte Nivel. Si quieres averiguarlo, entonces sigue. ¿Una calamidad de los cielos? ¡Hostia! Me ha tirado una batería a la cara. Madre mía, cómo vuela Sephiroth, ¿no? Queda un poco cutre. Destruir. Ojo. Materia destruir. Pues me quito a Odín y me pongo destruir. Equipa la magia destruir. Sí, el último es muerte, chaval. Para adentro. Oh, informe de fuego número 4. Otros. El paradero de B sigue siendo desconocido hasta el momento. No obstante, sugerimos que no haya necesidad de perseguirle. Veo sus mermadas facultades mentales a la espera de nuevas órdenes. Hay varios informes de fuga de eso aquí, ¿no? Informes sobre los fugitivos número 1, día X, mes X. Los dos fugitivos fueron localizados en las cercanías de Midgard. ¿Cuánto? Hostia, llevo yo una hora y cuarto. Tenía que haber cortado el episodio. Fugitivos. Descripción del momento de la captura. A ex miembro de soldado número... no se ha podido detectar ningún efecto de la terapia de radiación Mako ni de Genova sobre él. Regular número detectada reacción a Genova. Pero ya al fondo no puedo ir. Oh. Corbes a su disposición, un toque para aguantar. B fugado durante la resistencia del frente A. Este es el 2. No, parece que el cuarto ya es el último. Para ver si es desconocido, a la espera de nuevas órdenes. No puedo leer aquí nada, ¿no? Ningún libro. En el pasillo. No. Bueno, ya que estoy, parece que el capítulo dura una hora y media. Yo no estaría feo. Aquí no hay nada más, ¿no? Proyecto C, espécimen B, código C. Un rasguño producido por un clavo dentro de la taza. Vámonos de aquí. ¿Esto estaba antes aquí? Uy. Dos ángulos de cámara y puto movimiento de Cloud. Vincent, compa. No quiero nada. Tía, pues no sabía que Vincent fuera una especie de vampiro. Aguarda. Madre. Los acompaño, me encontraré a Joyo. Ni idea, pero vamos persiguiéndoles a él y a Sephiroth, de modo que supongo que tarde o temprano. Lucrecia. De acuerdo, he decidido acompañaros. ¿Qué qué? Habiendo sido previamente un turco, podría resultaros de utilidad. De acuerdo, entonces. Madre mía, soy una Vincent. Estoy perfecto. Chupa sangre. ¿Esa habilidad no la aprendo? No hay música aquí, por cierto. Todos. Todos a nivel 3. Creo, ¿no? Materia. Materia de estifa. Todos nivel 3. Ojete. Que 36.000 para esto. Golpe mortal no lo he utilizado nunca. Ah, que también hay enemigos en la escalera. Buenísima. A ver, golpe. Vaya. Justo iba a hacerlo. Ataque por ambos lados. Oh, no. Uy, menos mal que me he cargado la balanza la primera. Porque vaya coñazo de bicho. Me voy a curar, aunque tampoco tengo mucho que curarme.
Magia de Barret, mágico, cura, pum, pum y pum. Espérate, quería ver. Porque esta puerta nunca la llegué a ver, creo. Pero bueno, no hay. Ah, eso me raya aquí. Bueno. A ver el golpe mortal este. ¡Pum! 500, chaval. Vaya aguantazo, ¿no? Corre de AP, tifo sube de nivel. Serpiente bicéfala. ¿Eso es un ítem o es un arma? Y esto de Mem Cósmica, habilidad límite. Mem Cosmi. No sé. Serpiente bicéfala. Pues sí, es un arma. Para Yuffie. O sea, ¿cómo coge ese ítem de ahí? Creo que debajo de la escalera hay un camino, puede ser. Aliento Dorky. Oh no. Muteados. ¿Qué comentan por aquí en el WhatsApp? ¿Tú dices ahí llego por debajo de la escalera, puede ser? ¿O por esta puerta de aquí? Yes. Yes. Che, 500, chaval. ¿Por qué hace Tifa tanto daño ahora? Ah, bueno, será por ciertos enemigos. Anda, mira, micrófono de plata. Pues supongo que hay que tirar al monte nivel. Uy. Hostia, el coche se queda atrás. No. Voy a guardar aquí. Mira, voy a guardar y voy a cortar el episodio aquí ya que estoy. A ver, ¿realmente por aquí? Cruzamos la cumbre, camino. A ver. Destruir cuando sacamos nosotros, nos dicen sonorio el equipo. Para continuar, salimos por la parte norte. El camino, vale, sí, es por aquí. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Pues nos vemos en el siguiente episodio de Final Fantasy VII.